estoy muy bien acompañada por Guillermo Zhang. Él es el propietario de las joyerías y bueno, de la fábrica Samfel, esos diseños de joya arte en plata, que además tú eres el diseñador de estas piezas maravillosas, ¿no? Sí. Cuéntales aquí un poquito a nuestros amigos que nos están viendo ahora de cómo creaste esta fábrica y que ya lleva 6 generaciones, ¿no? Bueno, yo tenía una fábrica, trabajé muchos años en joyería fina en Israel, hasta que hubo un cambio muy trascendental en los precios de los metales y decidí pasarme a la fabricación de plata, a donde uno se puede expresar infinitamente. Busqué el país apropiado con una mano de obra muy talentosa y el lugar apropiado, que es Taxco, donde hay miles de artesanos que hacen muy bien el trabajo. Montamos la planta, trajimos maquinaria moderna de Europa y fuimos entrenando al personal para hacer realmente joyería en plata, y hoy en día estamos también fabricando joyería y en plata y en oro, que es muy distinta a lo existente en el mercado, lo cual nos está permitiendo momentos muy difíciles en el mercado internacional poder seguir adelante con mucho éxito. Ajá, una vez que ya tenemos el molde, ellas inyectan con cera el molde y sacan las piezas. ¿Si gusta tomar las piezas? Oye, ¿cuánto tiempo tienes tejiendo la? Como 8 años. Tejer literalmente a mano toda la plata, los hilitos de plata. Bueno, este es el proceso final. Aquí pulen y le dan un brillo a la plata, estas joyas bellísimas. Miren como la que traigo yo acá, como esta pulsera hermosa. Tenemos una planta que continuamente fabricamos nuevos diseños. Todos los fabricamos en 4 piezas, una gargantilla, una pulsera, un anillo y un par de aretes. Y casi semanalmente sacamos un juego. Aparte de eso, tenemos una fábrica de un sistema muy moderno que es electroquímico, que es el de electroformado, a donde hacemos artesanía, piezas muy interesantes. Tenemos 1000 modelos, empezando por una pequeña, por un delfín pequeño, por una lagartija, hasta leones. La verdad, yo me sorprendí muchísimo de ver cómo es todo el proceso de la fabricación de esta joyería. Es muy laboriosa, así que muchas gracias. Gracias a ustedes.